Hola, suscriptores y suscriptoras. Seré breve. Este vídeo se lo dedico a una persona que, a varias personas en concreto, que me han ayudado. Son muchas también. Para ella este vídeo. Y nada, y quería darle las gracias a Javier, sí, Javier, por entrar dos viernes seguidos a su programa. Y nada, que muchas gracias. Y los vídeos que yo hago de dedicatoria lo hago porque me nace de mi persona. Hay que también ser agradecido con las personas que han sido buenas contigo o que te han ayudado. Eso es lo más importante, creo yo, en mi opinión. Hay que ser agradecido con la gente. También con la gente que te pone un negativo o no ve tus vídeos. Da igual. Todos somos iguales. Con distintas opiniones, distintas parecer también, eso hay que respetarlo también, porque al fin y al cabo somos personas, somos seres humanos. A veces tenemos nuestros fallos, nuestros errores, pero al fin y al cabo somos seres humanos. Bueno, ayer subí el display de Resident Revelation. Lo iba a subir el viernes, pero quería darle una sorpresa a ustedes. Se lo dediqué al Dase y a Camus. Al Dase porque estaba mala y a Camus porque los dos juegan. A Leslie le gusta jugar a los Resident Evil. Si habéis visto un directo de ellos, pues tendrá los Resident Evil. Tampoco quería spoilearles a ellos porque los querían subir. También lo pueden. A lo mejor no, ellos no lo querrán ver para hacer ellos en directo. No quería spoilearlos, perdone. Y nada, y lo voy a subir. Ayer hice el primer episodio, Directo al Infierno, capítulo 1. Y nada, y decirle que a Javier, a Nomita también, a Rugaso, a Señora Guido, a Ardase, a Camul, a mucha gente, muchas gracias por el apoyo también. También decirle a los que están empezando, en su canal, que sigan así, que no paren y que tengan mucha suerte y nada, para adelante. Y que sean ellos mismos. Natural, 100%. Nada, ya. Y nada, pues bueno, me voy, que tengo prisa. Quería subir este vídeo, lo voy a subir ahora. Y durará como 10 minutillos nada más. Y nada, lo que sí, si quieren preguntarme algo o algo, que ahí estarán en los comentarios, nada. Me han dicho que si puedo hacer un directo. No lo sé, porque yo soy nuevo aquí y no tengo ni pajorela idea cómo se hace. Eso me lo tiene que enseñar alguien que esté mucho tiempo aquí, porque no lo sé. Cuando aprende y cuando está, pues entonces hago un directo con el juego. Ayer estuve explorando
cómo hacer que la cam, pero se me ralentiza mucho, mucho el juego. Mi PC un poco bajillo, un poco. Tiene 6 años y el pobre está como yo, viejo. No, no. Viejo, sí. Y nada. Pues nada. Perdón, que me pica. Es que me pica la nariz. Pues nada. Y nada, que esta tarde no estaré aquí. Estaré haciendo los cursos mañana, hoy y mañana, son 2 días. Y nada, a ver si subo algo, pues lo subiré. También tengo que subir Sanduro, que ayer no lo subí por el tema de Resident Revelation. Sé que muchos os gusta. Es un juego ya viejillo, pero para entretenerse una tarde y sacar una risa, pues nada. También decir aquí felicidades a Gatu por sus suscriptores también. Felicidades, Gatu, por esos suscriptores que te siguen en la vida de Gatu. Y nada, felicidades Gatu, que sean muchos más. Y nada, ahora el tema es cómo organizar el directo y eso, porque no tengo ni idea de cómo se hace y tal. Me lo han pedido, pero si me lo pide yo lo hago, pero necesito a alguien que sepa cómo hacerlo. Sé que hay gente que me seguro que me ayudará, pero yo creo que es muy muy pronto para hacer un directo. Para mí, quiero hacer un directo que, si tengo un poco más de suscriptores, pues sí lo haga. Por ejemplo, si tengo 100, pues sí lo haré, pero tengo 49 nada más. Eso poco a poco. Estoy pensando en cosas sencillas nada más. Pero el directo, tengo que hacer uno. Invitaré a los que también intervengan en el juego, que para darme su opinión y su parecer de juego también. Haré un directo también así en plan amigo. Y cada uno pondrá su opinión de su juego, de sus gustos también. También si también invita a gente que esté empezando también, para que diga su canal, sus expectativas, y su objetivo de sus canales y su temática. Da igual que sea moda, juegos, da igual de lo que sea, ¿sabes? Lo importante es el trabajo que hace y punto. Eso siempre lo he dicho. Nada, me queda un minutito para despedirme. Pues bueno, un saludo. Pórtese bien, páseselo bien en los diferentes canales que hay, en todo. Y nada, que aquí estamos. Pues un abrazo a todos, besotes a todos no, perdón, que corra la de perdona, a todas, a todos un abrazo, pero sin pasarse, Gaber. Un abrazo a Javi, que es un tío, es cachondo, se ríe, es una buena persona. Este vídeo va por ti también, te saludo desde aquí. Y nada, y a todos pues un abrazo, besitos a todas.
Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si esta noche no subo nada porque estoy cansado, pero entraré a ver a la gente. También tengo que decir que tengo lleno mi correo de los canales que estoy suscrito, también que la gente comparte los vídeos. Nada, que tendráis sus likes. A mí ya lo he dicho, lo que me importa es el trabajo que hacéis y punto. Pues nada, un saludo a todos. A Gomita un saludo y muchos ánimos también. A Gomita y a Rugaso, a Gabe le dedico este vídeo, a Dase, Camul, señor Aquido, Rinoa también. Es una chica que hace temática de moda, de películas también. Un bonito canal. Tiene bastantes suscriptores y suscriptoras también, ¿eh? Y nada, a todos también un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós. Adiós, adiós.